Hago las noticias en confianza porque me gusta hablar con mi gente, la gente latina, y porque me gusta hablar de las cosas que son importantes para todos, como la familia y todo lo que tenga que ver con ella. Me gustan las noticias en confianza porque me permite estar en comunicación con nuestra comunidad y mantenerles informados de las cosas más importantes que nos interesa a todos. A mí me gusta estar en las noticias en confianza porque me gusta estar en contacto con la comunidad, trayéndoles entretenimiento y con los grandes temas que nos trae Silvia y Enoch siempre. Les agradezco a todos los que nos ven. Dios, Carlos, ¿sabes así? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Es un placer estar aquí con ustedes. No saben el gusto que nos da. Bueno, sí saben porque siempre se los digo, pero es que siempre nos da mucho gusto estar aquí. Ahora le platicaba yo aquí a Enoch antes de salir, que hay veces, ¿verdad? De repente da mucha flojera salir de la casa y todo. Pero le digo, en cuanto salgo de la casa y ya estoy en camino al estudio, nos ponemos felices, se nos quita el cansancio, todo. Así es que gracias por permitirnos estar con ustedes ahí, hasta ahí, a la sala de su casa, a su trabajo, en su recámara, qué sé yo, donde nos estén oyendo, amigos, muchísimas gracias. Y como siempre, nos acompaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enoch, para servirles otra vez con mucho gusto de estar en sus hogares ahí donde siempre nos dejan entrar a la hora de la cena, a la hora del cuchicuchi. Que nos inviten, ¿verdad? Sí, que inviten a cenar. ¿Dónde que no hay familia mexicana o familia latina para hacer que no coma rico, que no cene sabroso? Uy, sí. Así de que con mucho apetito, pero me aguanto para la salida, ¿eh? Bueno, y también ahora, bueno, les tengo un recado de Andy. Andy no puede estar con nosotros porque, ¿qué creen? Está ahora el enfermo. Yo creo que yo lo contagié, ¿verdad? De la última vez que yo traía mi gripota. Fue lo que yo le dije. Pero bueno, Andy, esperamos que estés bien. Que unos te saluditos. Pero, ¿qué creen? A cambio de Andy. No es a cambio. No es a cambio, pero bueno, en el lugar en donde se sienta Andy, ahora se sienta Alma Figueroa, que muchos de ustedes conocen a Alma, es una persona. Hola. Que tiene muchas relaciones aquí, ¿verdad, sí, Alma? Sí, la verdad que sí, muchas gracias y también. No, gracias por estar, porque hoy nos vas a hablar de un evento que todavía no nos hables, porque la primera parte de este programa, y nuestros amigos lo saben, va a ser hablar de lo que está pasando aquí. Así es que, por favor. Nos esperamos. Sí, nos esperamos. ¿Qué tendrá que decir Alma? Amigos, como siempre, estamos en Facebook Live. Así es que, pues, si nos quieren ver o pasarle la dirección a alguno de sus amigos, es www.facebook.com/ las noticias en confianza. Y nuestro teléfono es el 805-699-6013. Así es que, para que se comuniquen con nosotros, como siempre lo han hecho, y ahora lo están haciendo mucho más en Facebook. Yo no tengo, Andy es el que es re bueno para el Facebook. Yo o hablo o veo Facebook. No puedo todo. Pero aunque no les contestemos durante el programa, vamos a ver si alguien nos puede pasar las preguntas. Y bueno, entonces, si eso es posible, pues les contestamos. Y si no, les mande las preguntas igual como si les fuéramos a contestar ahorita, pero les contestamos después. ¿Ok? Ok. Bueno, pues, ¿qué nos traes, Enoch? Pues nada más ni nada menos que una mala noticia. Fíjense que la población de nuestra comunidad latina en Santa Bárbara ha disminuido. Y ha disminuido por muchas razones. Entonces, es algo ¿cuáles que, son esas razones? Pues entre ellas la falta de trabajo, mucho miedo a inmigración, a la gente que no tiene documentos, o sea, que no tiene sus papeles para trabajar. En regla. Uh-huh. En regla. Entonces, todo eso ha ido contribuyendo la persecución tan grande que tiene este gobierno. Entonces, eso es lo que nos ha disminuido mucho la pobreza, mucho, pero un buen porcentaje. Estamos en un porcentaje más o menos 50-50, latinos y no latinos. Entre los no latinos incluíamos a las gentes que vienen de Asia y de Europa y otras partes del mundo. Pero ha disminuido, entonces eso no es muy bueno, porque ya andábamos agarrando calor. Pero somos pocos, pero revoltosos. Eso es lo que hay que demostrar. Bueno, no somos tan pocos. Nada más nos hemos reducido, según estos números que nos han dado. Exacto.
buscar. 9,308 personas. Y eso fue en el 2017. Es un número alto. Y corrígeme si estoy mal, pero también tiene mucho que ver el costo de vida. Porque Santa Bárbara es conocido por caro. Es caro. Esa es otra parte que yo iba a platicar adelante. Saben que aquí cuesta mucho trabajo. Un departamento, un estudio, sale en más de $1,500. Entonces, mucha gente antes se empalmaban unas en una casa y te rento. Pues esta parte de la alfombra te cuesta $200. Sí. Entonces, mucha gente prefiere irse a lugares cerca. Longport, Bulton, Oxnard, Santa María, Oxnard, Ura, sí. Ventura. Entonces, sí. Esos. Y se nota porque el tráfico hacia acá en las mañanas sí. De Ventura. Yo conozco amigos que trabajan aquí en Santa Bárbara y vienen de ella. ¿Y saben qué? Se hacen hasta hora y media. Sí. Y si no hay accidente, la liberaron. Sí. Otros de carpintería, que es aquí cerca, a la vuelta, también se tardan 45 minutos. Lo que antes haces 15 minutos, 10, 12 minutos, hasta media hora, una hora, dice, por sí, el eso tráfico. Es carpintería. O sea, estás hablando sí. De un periodo corto, ¿sí? Que sin tráfico, ¿cuánto así haces es. La carpintería? ¿Sí? Así es. Pues uh-huh. Ustedes que están hablando de las rentas, yo les tengo aquí el numerito. De el la media ha subido la media de $1,413 a $1,751 subió. Así es que pues con razón, no es de sorprendernos mucho, ¿verdad? Sí, $350 ya le pesa a cualquiera. Sí, la verdad. Y para los sueldos que gana nuestra gente en los empleos que tiene. Y sabes que también es curioso, pero por ejemplo, ya hoy en día y lo mencionan en la radio y todo cuando están anunciando que rentan un cuarto, ya es cuarto, sala, o sea, y por una salita 300, ya no son 350. Sí, es lo que estaba diciendo, es sí. Es increíble, como, sí. Y no hay la familia, pues no hay de otra, porque no es como que eres tú solo, ¿verdad? Tienes. Pero hay otra cosa que todavía me molesta a mí más. Todo eso es ya molestoso, ¿verdad? Porque no es justo que solamente unas gentes puedan vivir tranquilamente y cierto. Eso. Pero hay otra cosa que me molesta. No solo eso, porque cuando se van las personas tienen que, si quieren guardar su trabajo, tienen que venir sí. De alguna forma. Y se van a gastar también un montón de lana, ¿no? Del puro transporte, ya sea gasolina o el coche, camioncito, lo que sea, para el desgaste. Las reparaciones del uh-huh. Coche, las llantas, el cambio de aceite. Exacto. Entonces, si al final del día lo sumas, es como que si estuvieses haciendo lo mismo que tú estuvieras exactamente. Haciendo. ¿Sabes qué les ayuda, Alma? Es que hacen pool. Sí. Hacen el pool con otras cuatro, sin sí. Carpool y toda la gente se vienen sí. en y ahí dividen eso. Uh-huh. La otra es los que vienen en el camión. El camión no sé cuánto les cobra, pero no les cobra mucho. Pero creo que compran su pase mensual, su pase ¿no? Mensual. Por lo que tengo entendido. Es el Clean Air que viene del que viene de Santa María, sí. Viene de Lompoc, uh-huh, uh-huh. Viene de Ventura también. Ventura también, sí. Entonces, les ayuda. Y para muchos de ellos es hasta conveniente porque se vienen leyendo o se vienen durmiendo porque hay gente aquí que tienen 2, 3 trabajos. Cierto. Cuates latinos y no me van a dejar mentir que no tienen hasta. Ya me voy vieja y vienen al trabajo, ya me voy vieja. Mira, bien curioso, yo tengo unos amigos en Oxnard que ellos tienen haciendo esto como por 12 años o 13 años y se vienen juntos temprano, traen a su niña, la dejan en la escuela, se dividen el coche, llegan a donde tienen el otro coche estacionado con la hermana. Entonces como que ya es una rutina y ellos están acostumbrados, la niña no conoce otra cosa más que estar haciendo esto, la tarea la hacen en el coche, comen en el coche, entonces como que también es un poco incómodo, pero para ellos es algo que están acostumbrados. Sí, ya se les hizo uh-huh, un hábito llegar a todo eso. Ahora, entonces, mucha gente no aguantó y mucha gente sí se regresó a Santa Bárbara, sí. Pero sí tienes razón, esos números son extremadamente, pues ahora sí que tristes escucharlos. Y ¿no? Los menos, por ejemplo, yo conozco 2 parejas que se fueron a vivir ¿cómo se llama el estado que está arriba de nosotros? Oregón. Sí, a Oregón. Uh-huh. Se fueron a vivir allá y han regresado, dicen que están muy contentos, que al principio les costó un poco de trabajo adaptarse, pero que, dice, tenemos un departamento de 3 recámaras no y pago sé. $600. Y es que no es por nada, pero Santa Bárbara es hermoso, o sea, estamos pagando la vista, estamos pagando la seguridad, no sé, para mí se paga mucho, no hay locuras de tránsito, sí. No hay criminalidad, sí. No hay smog, o sea, tenemos la pero montaña. Hay de todo. Bueno, todo, a lo mejor hay de todo. A lo mejor
pero en niveles bajos, mucho menos graves. Y eso es lo que me dice mucha gente que vive fuera. Oye, digo, pues allá donde tú está muy bonita esa área, el sur de California por Los Ángeles, sí. Riverside, esos lugares. No, dice, pero donde vives tú, dice, se paga por la comodidad, dice, el aire, todo eso. Y es cierto, es un lugar. Fíjate que bien curioso, cuando yo voy a algún lugar, no fuera de Santa Bárbara, y siempre regreso, digo, ay, Diosito, gracias porque vivo en Santa Bárbara, porque obviamente regreso a mi zona de confort. Pero la otra cosa es que si tú dices, oh, ¿dónde vives? Y tú dices, oh, vengo de Oxnard. No ubican Oxnard, ubican Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque obviamente es un lugar turístico, es un lugar que todo mundo conoce, y eso me ha pasado en aeropuertos, en otros, en otros lugares, en otras ciudades, y pues sí, no deja de ser Santa Bárbara. En mi muy humilde opinión. Así es. Pues, ¿qué les cuento yo? Resulta, ahora vamos a hablar de las personas que no tienen casa, de los dichosos homeless, que tanto se habla de ellos y que son personas indigentes, son personas que por una u otra razón no tienen casa. Y muchas veces, yo sí quiero agregar que muchas veces decimos, ay, borracho este, o mira, es drogadicto, esto y lo otro. Y sí, eso es muy cierto. Pero lo que no sabemos es que son muchas veces personas con enfermedades mentales, que son veteranos, que fueron a la guerra y regresaron mal. Entonces, sí, tienen, aparte de todo, tienen muchos otros problemas que les impiden, ¿verdad?, tener una vida pues más normal de trabajo, de familia, de todo eso. Pero entonces, hasta hace poco, estaban siendo multados por la policía si dormían en la calle. Seguramente ustedes vieron que no se veía mucha gente durmiendo en la calle, ¿verdad? Pero ahora ya cambió porque entró una nueva ley en donde dicen que no dejarlos dormir en la calle si no hay otras camas donde puedan dormir. Entonces no se les puede multar porque es, como dicen los americanos, cruel and unusual punishment. O sea, es un castigo inusual y cruel. Entonces, pues ahora no los van a estar multando, van a dejar que duerman ahí, y lo que van a hacer es que la ciudad se va a reunir con los lugares que dan albergue a las personas sin hogar, y entonces van a ver que, porque también esa ley dice que no les pueden obligar a tener ciertos creencias, ¿verdad? Que no les pueden obligar a que vayan a un servicio religioso, a que recen, sí, porque o que muchas nada. Muchas iglesias ofrecen. ofrecen el servicio de albergue. Y el, ¿cómo se llama? No Transition House. ¿Cuál? Luego les digo que si no van a las horas de las oraciones y eso Salvation no. Salvation Army. Y no los dejan, o sea, los sacan desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana, entonces, o sea, están en un régimen muy muy estricto. Sí, para ellos, entonces van a ver la manera de cómo se puede arreglar eso para que haya camas y no tengan que dormir en la calle, porque mientras no haya camas disponibles, entonces van a tener que dormir en la calle. Es una medida muy buena y justa, además de buena, porque como dice Silvia, dice, si hay gente que no sabe los problemas que traen atrás, muchas veces pasamos y prejuzgamos, que por eso hay que, de no juzgar. Es que no somos nadie para juzgar. Que no tenemos por no qué juzgar a nadie. No sabemos lo que esa persona ha sufrido, lo que esté pasando. Las angustias que han llegado hasta ese momento. Yeah. Entonces, tenemos que ser más comprensivos y entender que esas gentes por algo están ahí. Que no sabemos su historia. Ahora, también hay que reconocer que hay veces son agresivos. Y entonces pasa uno con los niños o cosas y están diciendo palabrotas y pues no es agradable, ¿no? O sea, pero... Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque con el lado humano quieres, quieres apoyar, quieres decirlo. Pero, y te voy a hacer un comentario que de hecho el fin de semana nos pasó a mí y a mi esposo. Pasamos por una calle y vimos toda una tiendita ahí de indigentes, y dije, wow, o sea, me llamó mucho la atención, dije, ya, como dices tú, ¿no? Obviamente me imagino que es una nueva ordenanza, una nueva ley, pero después pasamos por un callejón, y estaba una persona haciendo sus necesidades, indigente, obvio no tiene dónde hacerlo, pero entonces me imagino, bueno, no pueden irse a un supermercado o a algún lugar donde, como que toman cierta, no es ventaja, como dicen, bueno, pues lo podemos hacer porque vivimos aquí en la calle, pues no hay dónde hacerlo, ¿no?
Entonces dije yo, bueno, esa parte sí como que tiene que haber un, o tienen que un control más de alguna manera, un control, ¿no? Sí. Bueno, la otra cosa que yo digo es, hay muy pocos baños públicos en Santa Bárbara. La verdad que sí. Y de veras, o sea, hay veces que uno anda en la calle y dices, sí, ¿dónde, ¿qué, dónde? ¿Qué hago? ¿No? Porque... voy a hacer cargar la bolsita cuando saco a mi perrito. Cargar la bolsita. Pero sí, porque por ejemplo, si estás en State Street, sí, públicos nada más es uno que está abajo de un estacionamiento ahí en... ¿Por dónde está el cine? Que ¿por dónde está el cine? El 5, sí, el... ¿cómo sí, se llama? El Fiesta 5. No. Fiesta 5, sí. Fiesta 5, sí. Uh-huh. Ahí en la mera esquinita, ¿verdad? Sí. Ahí está uno, ahí está, es público. Otro arriba de los del, del camino, Paseo Nuevo. Del Paseo Nuevo. Arriba son en dos, Paseo Nuevo. Y luego el otro está en acá por el... ¿cómo se llama? ¿Dónde tú? Ay, acá por el área de donde está la playa. Ah, sí, está? Sí, 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 en la merenda, sí, en la fuentecita los de los delfines. Ahí. Y ajá, son pocos, pues, en realidad para la ciudad, para pocos, el turismo que tenemos pocos, aquí es sí, poco. Especialmente en el área que es tan turística, ¿no? Sí, son muy pocos y la gente anda a la carrera. Ahora todo imagínate el turista más aparte el indigente, pues olviden, no tenemos llenadero, ¿verdad? Bueno, pues por así un lado, es. Por un lado las autoridades ya tienen están compasión tomando, por eso, es, sí, toman una medida en las cuales ya no los castigan a estas pobres personas. Y por el otro lado, muchos de ellos tienen su Facebook, nos están viendo. No se hagan en la calle, busquen un lugarcito. Busquen un lugar. O carguen su bolsita, sí, como cuando pasean al perrito. Así, pues, bueno, pues. Sí, porque la verdad que sí fue bastante desagradable, ¿eh? O sea, yo hice mi cara de wow. Uh-huh. Obvio, son sus necesidades, pero por lo menos ve a un lugar donde no te vean. Eras en no, la... y donde no sea en plena calle, que es claro, contaminante y es esto y lo otro, y ¿verdad? Y no deja de ser contaminante, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿dónde está el control? Así es. Uh-huh. Pues es que, fíjate que las ciudades tienen un trabajo súper difícil. Sí. Súper difícil porque tienen que balancear bien las cosas. Balancear. Y, híjole, ¿usted, amigo, le gustaría tener ese trabajo? A mí no. Sabes que yo siempre lo comparo como un matrimonio, ¿verdad? Así es como que tiene que haber un balance perfecto, ¿no? Así sí, como que es imposible que todo sea perfecto. Así es, así sí es. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes, amigos? Háganos saber. Sí, háganos saber, por favor, qué es lo opinión que piensan. Miren, con tantos locales que tenemos cerrados en este distrito, pues, ¿qué habrán uno para dejar pasar al baño a las gentes? Pues sí. No, sería no te lo creo, ¿eh? Pero ¿sabes qué? No sería media, pero no creo que alguien quiera hacer ese arrendamiento para hacer no, ese servicio labor social, disponible. Labor social y tanto que han ganado ahí, pues ahora que oye, van inviertan a estar como en México, ¿no? Ya con su papelito ahí vas a dar una moneda. Sí. Oye, pero tú nos tenías algo de deportes, ¿qué no? Ándale, de veras. Sí. Amigos, los playoffs están a la vuelta de la esquina. Este domingo se acaban los partidos normales del béisbol. Esperemos que los de California, creo que estamos con Dodgers y Oakland ahora, porque Oakland está peleando duro el segundo lugar con Yankees, pero ojalá que Dodgers siga ganando, vaya, le saque la ventaja a Rockies para que pase directo a los playoffs, si no va a tener que irse a juego adicional, pero están bien, acuérdense que los playoffs en el béisbol son cosa maravillosa. Se ve cada jugada, ya ahorita se están viendo porque ya todos los equipos se terminaron de reforzar con los equipos que normalmente ya no van a calificar, dejan ir algunos jugadores, y los que están por calificar, agarran los jugadores de esos equipos que son de los mejores para contratarlos y para estar más armados. Saben que su movida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces se ponen bien los playoffs y vamos a ver cómo quedan. Ya por un lado, Boston ya los ya indios quedó, también ya quedaron. Y aquí vamos a ver cómo quedan los Dodgers, porque esos Dodgers nos hacen sufrir. El año pasado empezaron una temporada estupenda. Superando. Y en los playoffs se nos poncharon. Sí. Ahora empezaron mal, pierden, ganan. Es más, hace un mes no estaban en segundo lugar y ahorita están un día sí y otro día ¿no? que no. Y total, es como novios de que empiezan. ¿Me quieres? ¿No me quieres? ¿Sí me quieres? Amarte a la antigua. Pero bien curioso porque ellos tienen bastantes seguidores. O sea, la verdad... Dime quién no sigue a los Dodgers. Entonces, yo pienso que aunque vayan así como muy de pique, siempre vas a decir tu camisa de Dodgers, ¿no? Sí. Hay dos grandes, orgullo, ¿no? Dos grandes grupos aquí, Los Ángeles, los Serafines y los Dodgers. Todavía no le llegan los Serafines, que han hecho buenas temporadas y todo eso con Mike Socha. Pero Dodgers es Dodgers desde que se vino de Brooklyn para acá.
Y mis respetos, Doyers es Don Doyers. Y dieron su hit y tienen su, no se pierdan, no se pierdan. Vamos a ver esta el lunes, el martes, ¿no? Yo creo que por el miércoles, porque van a ser los desempates para quienes pasan en segundo lugar y entran a los playoffs. Pero ojalá que nuestros Doyers lleguen allá. Así es que pongan mucha atención, estos juegos están hoy, mañana, pasado mañana y el domingo, para ver cómo quedan la lista de los... ¿Los van a televisar en...? Sí, los televisan, ¿sí? Los están televisando en diferentes canales, en Fox, Sport, en ESPN, perfecto, y los están pasando. Los otros canales latinos no pasan porque ellos pasan puro fútbol de la liga, de la liga mexicana y de la liga de aquí de Estados Unidos. Pero digo, para los que nos gusta también la pelota caliente, claro, ya está. Y ya está en plena temporada el fútbol americano, así de que... Está también a la vuelta de la esquina. Ya, ya eso. ¿Y ese cómo va? Van bien, van bien. ¿Bien? ¿Quién es? Mira. ¿Va bien, amigos? ¿Cómo que va bien? ¿Quién va bien? Mi equipo, te voy a decir, me gusta mucho los Raiders. Ajá. Que ya no son ni de Oakland, ni de aquí, ni de allá. Están jugando ya aquí en California. Pero Red se va a ir a jugar a Las Vegas. Ahí ya están construyendo su estadio. Uh-huh. Entonces, aquí en California tenemos los equipos. Tenemos a los Carneros de Los Ángeles. Tenemos a los Chargers, que eran de San Diego, ya están aquí en Los Ángeles. Tenemos ya les dije, los Raiders. Y tenemos San Francisco arriba, que está también, son de los equipos fuertes. Tenemos 4 o 5 equipos tenemos en California. Así es que se va a poner buena la temporada de fútbol americano, pero terminando el béisbol, que es terminará el mes que entra con los playoffs, el famoso clásico de otoño. Entonces, de ahí sigue la temporada fuerte. ¿El clásico? El de clásico otoño. Es el Super Bowl. Ah. No, digo, no el Super Bowl. El clásico de otoño es el béisbol del campeonato. Pero ya en los playoffs... Me está tratando de confundir el Enoch, ¿verdad? No es justo, amigos, digo yo. Ya los playoffs del béisbol ya están aquí y ya es donde se juega el clásico de otoño. Ah, ok. Por el campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional. Así es que pónganse las pilas, mis amigos, a los que nos gusta la pelota caliente. Déjenme decirle otra. Después de 5 años, el famoso Tiger Woods, el Tigre, ganó... Finalmente ganó un torneo aquí en Estados Unidos. Ay, sí. Es un cuate de veras que pobre, le fue mal en feria. se la buscó. La grande inmadurez por andar de querendón. Y pardos. Por andar de querendor, tuvo una affair con sus consecuencias. Algunas doncellas y una hermosa esposa que tenía, le dijo, ¿sabes qué, muñeco? Te vas. Sí. Así es que qué gusto me dio que pasara eso, porque saben que, amigos, y Alma, y Enoch, yo lo que digo es, muchas veces, cuando le sacan sus tropitos al sol, normalmente es a políticos y así, ¿no? Y entonces aparece la esposa parada, tragándose toda el ridículo y el coraje y la vergüenza y todo. La humillación. Y la humillación, exacto. O bueno, sea, este... que era un estrella, deportista, estrella, era un deportista estrella, y que ganaba lo que quería, y hacía lo que quería, la esposa dijo, ah, sí, pues ahí te ves, fíjate. Y a mí me dio un gusto que hiciera eso, porque, bueno, el otro día estábamos hablando de violencia doméstica y de muchas cosas así, pero digo yo, las mujeres tenemos que tener también, bueno, todas las gentes, hombres y mujeres, tener dignidad. Dignidad. ¿Y cómo es posible que nada más porque ese es un político, o este es famoso, porque o este es el otro, millones, porque los millones que gana, se nos acaba la dignidad? Sí. A mí eso me da mucho coraje. Entonces, cuando vi a esta mujer que dijo, ¡ay, te ves! Dijiste, me dio un gusto a mí, me dio un gusto. Pero... ¿Y sabes qué es lo mejor? Que se ve millonaria también. ¡Ah, claro! Le va a dejar la manutención perfecta. Ya ven, amigos, mujeres unidas jamás serán vencidas. Bueno, el queridísimo Tiger Woods, después de todas esas amarguras que pasó por inexperiencia y por picos pardos, la señora se le fue con... hasta ese día la mitad del billete se lo llevó ella con los niños.
para Suiza, porque es ella, de ella es de Suecia, perdón. ¿Sabes lo que eso también indica? Que su autoestima de ella está muy alto. Sí. Y eso es muy bueno, que dice, yo no dependo de un hombre y un hombre no, no me va a hacer esto. Así es de que si esta señora se animó con eso, que tenía el gasto ahí compartido, sí. Dejen a Juancho, si les pega por los $2,000 que le lleva. No se dejen, la dignidad vale más de eso. Pues después de todo eso y luego lesiones, anduvo mal, y parece que está rehabilitado ya de todos sus problemas, sus lesiones y eso, y ojalá que siga así, porque ese fue el primer jugador de raza negra que ganó tantos torneos y llegó a ser lo más grande que ha habido en el... Pues es que era un superdotado, ¿sí? Realmente. No, y déjame decirte que él tenía unos contratos millonarios con, claro, o sea, publicidad. Publicidad. Sí. Sí, por de ahí le venía su mayor ingreso. Sí, su ingreso fuerte. Sí. Entonces, mi amigo... Perdió todo. Así de que si usted es hábil en algún deporte y le llega la fortuna, no haga pórtese caso. Bien, amigo. Yo le digo, pórtese bien, sí, porque no le va a convenir hacer el... Porque ella lo dejó en ridículo, sí, a él. Totalmente. Ahí fue cambiado. Sí. Cuando le dijo, bye bye, ahí te ves. Él pensó que le iban a perdonar. Él pensó que iba a ser muy fácil y chan, 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 chan. Fíjate que yo tengo un dicho que siempre dicen, y esto es cierto, ¿no? Es un privilegio ser fiel a la pareja porque estás con la pareja perfecta para ti. Entonces, no es una obligación, es un privilegio. Claro. Entonces, él no supo lo que tenía, no la supo valorar. Ya ves, así es un privilegio para ti, así de que... Valórame. Yo lo valoro, que no se diga, que no le cuenten. Sí. Entonces, vamos a hablar de otra cosa, porque... Sí, déjame mover este tema hacia adelante. ¿Usas bolsas de plástico? ¿Para el súper o para la basura o para algo de eso? Se me olvida, Silvia. ¿Cuándo se te olvida qué? Porque ya uso las del mercado, Las de que no son desechables. Sí, pero para mi casa, sí, para la basura, pues tenemos que usar esas. ¿Alguna vez las reciclas? ¿Sabes qué? Yo soy mala y tengo que aceptarlo, mala para reciclar, pero mi marido y mi papá y toda mi familia son buenísimos para eso. Entonces, son los que me empujan a decir, mami, eso se recicla. ¿Y reciclan las bolsas de plástico? ¿Ellos? Yo pienso que sí. No te quiero mentir, Silvia, pero yo quiero decir que sí. Bueno, pues qué lástima. ¡Oh! Porque esas no se reciclan. Porque ahora ya no se van a reciclar. Ah, okay. También eso es nuevo, ¿no? Es nuevecito. Bueno, no es nuevecito, pero hasta ahora nos lo van a imponer. Esta es la historia. Todo eso de las bolsas de plástico, por ejemplo, se mandaba a China para todo lo que era reciclable se mandaba a China. Digo, a brincos, ¿verdad? De aquí pasaba Ventura, quién sabe dónde, y nada, toda y llegaba a China. ¿No? Así. Sí. Y entonces ahora los chinos están diciendo, me están mandando pura basura. ¡Nones! Ya no van a querer eso. Entonces, fíjense bien, amigos, esta es la lista de lo que vamos a poder reciclar, que se hizo así. Chiquitita. Ojo, mucho ojo. Pero yo necesito lentes porque no veo nada. Ok, entonces, lo que sí se va a poder reciclar todavía. Se va a echar en un solo container. Se va a echar en el de reciclables. De reciclables, ok. El reciclables es el azul. El azul, sí. Exactamente. Papel seco, limpio. Todo lo que es los papeles de las cartas, ¿verdad? Que el correo que ya no los usamos. No se usan. Y el cartón corrugado. Okay. Como el que viene a veces en los empaques cuando compras una televisión o algo, pero no la esponja, el cartón que viene. El cartón donde les llega lo de Amazon, que rápido lo conozcan. Los plásticos, nada más del número 1 y el número 2, que estos son las bebidas de refrescos y eso, ¿verdad? Las botellas de los lavandería, productos de la lavandería, nada más. Únicamente. Nada más. O sea que todos los demás... plastiquitos. ¿Qué pasó con esa reducción? Eso ya va a ser pura basura. Pura basura. No. Pura basura. No, ¿o no? Sí. Sí. Y después, vidrio. Vidrio de botellas. Creo que no de nada más. No puede ser de ventanas, no puede ser, porque es diferente la calidad del vidrio. Sí. Entonces, eso sí la había escuchado. Ok. Después, metal limpio. No sé, bueno, de cualquier cosas así, ¿verdad? Y los cartones de la leche, de esos de Tetra Pak, ya sabes, eso sí, nada más. Lo que ya no se va a poder reciclar son las
cajas de pizza, por ejemplo. Okay. Todo lo que sea reciclables. Sí, eran reciclables. Porque el aceite es contaminante. Uh-huh. Entonces, eso ya no se va a poder. Los plásticos que no sean los que dije, de las botellas y de las uh-huh. cosas de lavandería, uh-huh. ¿verdad? Lo que viene adentro de los paquetes, uh-huh. ¿verdad? Como el plástico, el papel el papel es resistol, la esponjita esa, uh-huh. todo eso no se va a poder. Y nada que no esté en la lista que les di antes. Sorprendente. ¿Y de dónde sacarán de dónde escogerán sus márgenes de que sí, que no? Pues, según lo que yo entendí uh-huh. de lo que dijeron, es porque esas cosas las pueden reciclar en algo de mejor costo. Mm. Mientras que lo otro les cuesta más trabajo limpiarlo o yeah. hacerlo que venderlo. Yeah. Les sale más caro. Entonces, por eso es que ya no quieren. Y ahora, como están tan buenas nuestras relaciones, gracias a nuestro presidente, verdad que no es mío, pero bueno, como están tan buenas las situaciones con todo el mundo, ¿verdad? Que todo el mundo se ríe de nosotros, sí. que todo el mundo, somos bueno. sus títeres ahora. Sí, entonces, pues desafortunadamente los chinos que están en una, el de aquí está en una guerra con los chinos en cuanto a cuestiones comerciales, pues ya los chinos están atizando por todos lados también. Y así nos es que están diciendo, toma de tu propio chocolate. Claro. También se hace como yo digo. Sí. Así es. Chúpatesa, pelón. Así es. Entonces, pues, amigos, estamos así como en un tiempo medio difícil, pero nosotros podemos hacer esto, seguimos reciclando, pero ya son muchas menos las cosas. Y lo demás va a la basura. A la basura. Sí. Y de todas maneras, los que tengan tiempo y puedan llevar sus reciclables a los recycle centers, que uh-huh. están dos, uno en la calle de Milpas y otro está en Goleta, David Loves, David Love. Pueden llevarlo ahí tiene containers muy grandes donde pueden meter el correo que ya no sirve, cartón, todo tipo de cartón, pueden llevar plásticos del 3 al 7 que son los que se usan, ahí los pueden ir a tirar y ellos se encargan de desecharlo. Aunque sea basura del 3 al 7, porque ya no son reciclables. Sí, no. Sí, ellos lo separan. Ellos, creo, ¿no? Ellos tienen que separarlo, ellos lo separan. Okay. De hecho, tienen los transfer station, uh-huh. donde aparte de todo eso van sacando las trapos y maderas, uh-huh. que no falta quien por equivocación o por mala costumbre los tira al bin de las basuras. ¿Sabes entonces, algo que yo descubrí? Yo vivo por allá, por Patterson, de aquella área, que la gente a veces tira sus medicinas, las pastillas, las hace muy fácil. Sí. Eso es malísimo, malísimo, porque ni siquiera van en ninguno de los contenedores. Para eso, si mal no estoy, corrígeme, pero hay ciertas, por ejemplo, creo que el Departamento de Policía una vez al año sí. hace su recolección de medicamentos, porque eso está... Mira, está ahorita terrible. Está terrible, porque imagínate, para buscar una pastillita... No, y ahorita que lo dices... Cuando lo ponen en la banda... Déjame decirte, en la universidad, uh-huh. los sábados tienen un lugar donde reciben pintura que no usan, todos los químicos y las medicinas que no uh-huh. ocupan. Lo único que no recogen ahí son las agujas usadas. Usadas. Pero hay un lugar en no sé si es en Pesetas, donde está el Hospital de los Enfermos Mentales. Uh-huh. No es en Pesetas, Calle Real. Es en... Camino del Remedio. Camino del Remedio. Uh-huh. Ahí hay tienen un contenedor grande donde pueden mandar sus agujas uh-huh. y sus jeringas que ya no usen para hacerlo. También ahí pueden recibir las medicinas que ya no se usen. Pero no las tiren ni al baño porque contaminan el agua. Sería interesante, me comprometo a darte esa información, a ver. Porque mi marido trabaja en ese ramo. En ese campo. Donde pueden hacer todo ese tipo de desechar esas cosas, para que eviten ese tipo de... Porque de verdad que la medicina es bastante... Imagínate, lo demás, si una bolsita es contaminante, imagínate un medicamento. Si lo salen los pececitos, ahí todos... Queremos rock. Queremos rock. Sí, ya los veo, ¿no? Pero sí sería interesante, porque muchas veces porque la gente no sabe dónde tirarlo. Y entonces como que se hace muy fácil nomás tirarlo en la basura de tu casa. Sí, y luego que, por ejemplo, las gentes ya mayores les dan... como 20 medicinas sí. al día, y al siguiente día de que se las surten, el doctor dice, no, ya te tengo que bajar esta, suspende esa. Entonces,
Todavía no terminas con una cuando ya la estás cambiando. Cuando ya el doctor te dijo, no, te está saliendo una mancha en la punta Oye, de la nariz. Pero que antes, no antes, sino hace poco no dijeron que las farmacias las podían recibir. Algunas farmacias. Algunas la farmacias, reciben. No todas. No todas. No todas. Y te lo digo por ¿Y qué farmacias locales? Sí, porque pues, eso sería lo bueno que ¿sabes nos porque te hay que, Yo me voy a comprometer a darte esa información. Okay. Habría que ver a los que tienen control de medicamentos, porque todas las farmacias tienen, cuando son prescritas medicinas que son controladas, llevan un registro muy exacto y hay inspecciones continuas. A ver, estos, ¿dónde se fue este Oxycontin? ¿Dónde se fue este Norco? ¿Se fue? Entonces les checan todo eso. Yo creo que esos que hacen esas cosas y eso debían de poner una ley o un mandatorio para que recibieran las farmacias y que alguien pasara a recoger todas, o que la farmacia misma las llevara a la universidad, que ahí reciclan eso, claro. Lo aceptan. Pero es una buena idea. Sí, pues sí, es una buena idea. Bueno, yo quiero detener, tenemos varias más noticias, porque a ver si hay alguna otra rápida que nos podamos echar. No, esta va para largo, óiganme. Porque dicen, tú dale, tú ya dale. Quieren abrir otro development en Goleta de un montón de unidades, más aparte un cafecito, más aparte no sé cuántas ¿En cosas. ¿En Goleta? En Goleta, en el 50 y, ay Dios, entre 53, Patterson, no sé qué, 5392 de Hollister Avenue. ¿Por dónde está la iglesia de San Rafael? ¿Sabes dónde está Crush Cakes? Sí. Ahí. ¿En serio? Sí. Okay. Entonces... pero eso va para largo porque yo tengo muchas quejas al respecto, señoras y señores. Mucha porque ¿de dónde cortar. Vamos a sacar el agua? Yeah. ¿De dónde? Eso es lo que yo pregunto. Y mira, Silvia, yo sé que no quieres entrar en ese tema ahorita, pero nada más para que te des una idea, yo vivo, ¿sabes dónde está ahorita el nuevo que hicieron? Sí. El Tree Farm. Muy okay. Bonito, usted ve. Ok, yo vivo ahí enfrente. Entonces, toda esa nueva área que está ahí de casas, ¿cómo les dieron tan fácil permiso para sacar, para 3 baños? Y a mí me está costando trabajo para un baño cuando ellos ya tienen 3 baños allá. Entonces, te pones a pensar, es increíble, si de veras estamos en sequía y que estamos tratando de ahorrar, ¿qué tan fácil es nomás decir, ay, me están avisando que van a hacer una... Sí, y hay gente ahí que se está oponiendo, pero se está oponiendo porque no hay estacionamiento. Pero yo no veo que nadie... respingue por el agua. Esto es el board de quién sabe sí, qué, de sí, diseño, sí. De yo no sé qué es. Pero bueno. Oye, entonces, déjame no. mandar un saludo a acá. Ver, Guadalupe Santana, que nos está viendo en Facebook, dice que es cierto lo de los shelters, que ella estuvo en 3 de ellos y que es duro escuchar historias que tienen estas personas muy tristes. Hay ¿qué tal, Guadalupe? Lista larga. Saludos. Gusto en saludarte. Andy Valdés dice que ya sigo un poco mejor y que te mando un saludo. Hola, Alma, Andy, te extrañamos, Andy, apúrate. Jessy Berenice, estas llamadas desde México. Ah, qué lindos. Gracias, Jessy, te mando un beso. Es mi sobrina, sí. Vaya, verdad que es acá mi segunda esquina. No. Oye. Y también, Alma no nos dice de dónde es, de trabaja ahí en... Dice, un fuerte abrazo para mis queridos amigos Silvia Nock, Andy, excelente programa, hermana, te ves hermosa, yo ya sé quién es. Ay, mi hermana. Sí. Ay, qué linda. Hermana, gracias, te ves hermosa, te quiero mucho. Gracias por organizar de inmigración. Y vamos a pasar a eso de una vez. Bien. A ver, cuéntanos, Alma. Pues porque mira, esa es una muy buena noticia. Y te voy a explicar por qué, cómo, dónde, cuándo, todo. Porque este es el tercer año consecutivo que con éxito hemos logrado traer funcionarios federales de inmigración. La palabra suena muy funcionarios federales. A mí me da miedo. Sí, así me van a venir por mí. No, al contrario. Funcionarios federales son las personas que nos aprueban nuestros permisos de trabajo, las ciudadanías, el ajuste de estatus conforme las visas. Las visa U, son los que hacen todos los ajustes, son los que nos dicen, son los buenos. ¿Cómo le puedo hacer para que tú te quedes en este país? Por ti yo tengo trabajo, es lo que ellos nos están diciendo. Son diferentes agencias, está ICE, Border Patrol, está USCIS. USCIS son los que están haciendo, los que hacen todo eso. Y una de sus labores de ellos es comunicar a todas las comunidades
lo que está en realidad pasando. Una cosa es que lo escuchemos del abogado, una cosa es que lo escuchemos en las noticias, unas cosas, pero es muy diferente cuando lo estás escuchando directamente de ellos. Es la información creíble, directa. Directita. Uh-huh. No me la está dando nadie más que un oficial. Y Grace Arreola, que es la que nos va a estar acompañando este sábado, ahorita damos la información, es la que me dice, tú dime cuándo, Almita, tú dime cuándo. Pero me toma, Silvia, un año hacer eso. A tomar su agenda y decir cuándo podemos tener un foro. Y me da mucha tristeza que a veces la gente, te repito, escucha la palabra foro de migración, funcionarios, y no quieren ir porque tienen miedo. Uh-huh. Una persona me dijo, ¿y para qué voy si ahorita no hay nada? Precisamente porque no hay nada, señora, vaya, porque quiere informarse de lo que en realidad está pasando, uh-huh, y de lo que no está pasando. Y para que no los engañen. Exacto, y no solo eso, inclusive ahorita lo que está muy de moda, y le puse yo así a esto de que dije, este foro es para ciudadanos, residentes, documentados e indocumentados, porque este foro es para todos, porque abarca algo increíble que viene siendo, no sé si has escuchado, que están quitando las ciudadanías. Sí. Bueno, y sí es cierto, pero hasta cierto punto es verdad, porque no sabemos con exactitud, a menos de que lo escuche yo de ellos. Claro. Que están quitando las green cards. Ay, sí, pero ¿a quién? A menos de que, o sea, yo no voy a escuchar nada más de que las están quitando porque dicen que las personas que compraron las cartas para la amnistía. Y es verdad. Pero ¿cómo es que van a caer a ese caso? ¿Me van a agarrar? ¿No me van a...? O sea, sí me explico, es como ese miedo y ese temor. So, este foro en realidad es para todos ellos. Es un foro para esclarecer todas esas dudas. Grace, exacto, es la que lo va a estar elaborando, pero viene con uno de los nuevos funcionarios que está en su equipo con ella. Y también tendremos, obviamente, gracias. Hasta yo voy a estar Silvia ahí, Uribe, amigos, va a estar ahí representando a la fiscalía. Va a hablar de todos los servicios que ustedes tienen en tu agencia. Sí. Obvio, incluyendo un poco el tema de lo que es la visa U. Así es. Y qué implica y cómo es eso. Y te soy honesta, tengo planes de invitar el próximo año al FBI. Y te repito, en el nuevo plan de decir, no es tener miedo, es decir, ¿qué haces si toman mis huellas? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque ellos no están aquí para ver todo tu récord y ver qué es lo que estás haciendo. Ellos están aquí para ver, ellos saben cuando pides si tienes cuestiones criminales. Exactamente. Ahí me llegó una señora ayer a mi oficina diciéndome, ¡ay! Tengo una amiga que está pagando creo que $350 al mes por una, ¿cómo se le dice? Una membresía con un abogado en Los Ángeles. Para que cuando, sí, para wow, que cuando haya algo, para cuando haya, pueda yo arreglar. Y yo, no, es que esto, o sea, le eso están es, robando, señora. No nada que más le eso. Una cosa es que te roben, pero otra cosa es que te jodan, disculpa la expresión, tu caso, Silvia. Sí. O sea, róbame, pero no me jodas mi caso. Bueno, ya ni modo, caí, ni modo, ¿verdad? Claro. Que hay que tener cuidado. Pero el otro es, sí, ya te me fastidia, dañaron, ¿sí?, mi caso. Tengo muchos casos que metieron documentos falsos, documentos fraudulentos. Uy, uy, uy. Entonces, y ni cómo arreglar, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Pero bueno, este foro, revolviendo un poco al tema, será este sábado 29 de septiembre del 2018, obviamente, de 4 a 6 de la tarde en nuestra iglesia de Guadalupe, en el Salón Parroquial. Uy, perfecto. Por eso hicimos iglesia de Guadalupe, Salón Parroquial. La dirección, les doy una oportunidad que agarren un lápiz, por favor vayan a tomar su papel y lápiz para que anoten la dirección, es 802 East Montecito Street en Santa Bárbara, California. ¿Nos la vuelves a dar en un ratito? En un ratito para que, sí, uh-huh, sí, pero es 802 East Montecito Oye, Street. Oye, ¿quién más va a estar aparte de estos funcionarios? Ajá. Y yo. únicamente ustedes. Ah, okay. Te explico por qué, Silvia. Yo pensaba y dije, bueno, podemos tener al consulado, podemos tener abogados. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Y es parte de lo que Grace, que es la funcionaria, una de las oficiales, uh-huh, no lo hacemos de esa manera porque no lo hacen para que... Ellos nomás están para dar la información. De lo que es oficial. De lo que es del gobierno porque federal, cuáles son las políticas. Exactamente. Entonces, okay, como es un foro federal, no podemos tener... como que vengan todos los abogados que quieran y agarrar sus servicios diversos. Ni nada. Ajá. Entonces, esa es la única razón. Okay. Sí la hacen cuando se hace exclusivamente para eso, que va a estar el consulado y va a estar, pero en este caso no. Aquí es netamente y estrictamente para dar la información a las personas. Obvio, se les avisa que pueden revisar el abogado que tienen en la barra de abogados. Entonces,
Todo ese tipo de cosas es para evitar precisamente los fraudes migratorios. O sea, es para que la gente escuche la información directa y aparte vayan a la segura, ya que sabiendo toda esa información ya saben qué es lo que van a pedir, qué es lo que pueden obtener, qué es lo que no pueden y cómo está, porque no les vayan a decir, no, pues le voy a cobrar. A mí me ha llegado gente que me dice, me cobraron, no sé si 6 o 8 mil dólares, por una visa U, por ejemplo, wow, sí, que es sí. todo un robo. Sí. Entonces, o sea, esto les van a decir, a la hablan sí. de lo que cobra el gobierno hablan por hacer de, estas claro cosas. Que sí, okay. y más porque okay. todo eso está, y toda la información que se da también está en la página de internet, pero ¿qué crees? Hay gente que no sabe navegar el internet, gente que no sabe hacer, o sea, es toda la información que nos van a dar está disponible en el internet, toda la información. Sí. ¿Por qué no ir con un notario? Y hay notarios buenos, mis respetos, hay, o sea, hay de todo, como dicen, hay de todo en la vida del Señor, claro, ¿verdad, Silvia? Claro. Entonces, lamentablemente, no todos tienen la misma integridad y trabajan de la misma manera, y es ahí donde nuestras personas, nuestra gente sale perjudicada, ¿no? Claro. O si tuve una deportación, pero fui víctima de crimen y me dijeron que no podía, ¿ok? Pero entonces es como que no es exactamente la información que te están dando adecuada, porque eso no es verdad. Claro. So, son muchos detallitos que la gente no... O el otro, clásico, este me encanta mencionarlo. Me dijeron. Ese es el peor abogado es el me dijeron. Es que me dijeron que y te dan toda la... Pero es que mi comadre le pasó así. Cada caso es diferente. Por muy igualititito que suene y que se vea, Silvia, cada caso es diferente. Y la otra cosa, y de eso voy a hablar en unos minutitos más, es que la gente nos mete miedo. Exacto. Nada más por el gusto de meternos miedo. Es un placer que sienten sí, desde meter miedo, sí, sí, ¿qué es verdad. Es eso, sí, en es lugar verdad. De alentarnos, ¿no? En lugar de ayudarnos, etcétera, nos meten miedo. Y sabes que, desgraciadamente, las noticias de los canales en español siempre tratan los casos más horribles de inmigración pues, y sí. amarillismo. Entonces, nuestra gente que está acostumbrada a ver esos canales dice, no, pues ya pasó esto, ya pasó. Entonces, se va el rumor, sí. se hace en grande el rumor y la gente lo va creyendo. Es lo peor que van creyendo y les da miedo. No, ya no voy a salir porque a lo mejor sí. me agarran aquí y, en la esquina. Fíjate, lo peor del caso, bueno, y eso Grace Graciela se llama ella, amiga mía, muy, muy eficiente en su trabajo. Cada que pasa algo y le hablo, le digo, oye, Grace, ¿qué crees que pasó? Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, pues fíjate que me llegaron. Y le cuento el tema y dice, es que por eso, mi respeto es para todos los que hacen que, ay, ¿qué pasa si viene ICE? Dice, pero en ese momento lo último que piensas es sacar tu tarjetita. O sea, ¿qué voy a decir? Son momentos que, en realidad, espero y no pasarlo jamás en nuestras familias, ¿verdad? Pero son momentos que no sabes reaccionar hasta que estás en el momento ahí. Sí. Y lo peor que vas, lo último que vas a pensar es en qué tengo que decir. Sí, no, pero lo que yo sí les digo, amigos, que es la regla número uno y única que yo les doy siempre es no abran la puerta. Punto. Ahora yo les voy a dar otra y se le llama Inside Information. Si vienen y te preguntan cuál es tu estatus legal, ¿ok? ¿Cuál es tu estatus legal, Alma? Oh, ¿te tengo que contestar eso? Porque legalmente no lo tengo que contestar. Esa es una. Si me llegan y me arrestan porque no contesté y voy enfrente de un juez y resulta que el juez sí me puede preguntar y el juez descubre que soy ciudadana, ¿quién se mete en problemas? Ellos. Porque asimilaron que yo no tenía documentos. ¿Ok? Entonces, esa es otra. Porque si digo, ok, me quedo callada, no digo nada, o quiero ver mi abogado, me estoy dando de cabeza claro, yo solita. Y claro. está bien, pero ella es de las que me dice, esos foros que hacen donde nomás te están, sí es cierto que te tienen que tener informado de tus derechos, pero ya sales de ahí así, mira, sales volteando sí, y sí, te están sí, persiguiendo, sí. ¿qué está pasando, no? Pero tienen que, o sea, es que es como tiene que haber un balance también en eso, ¿no? Sí, tenemos que tener precauciones. Precauciones. Tenemos que estar... Pues fijándonos en las cosas, pero no debemos de tener y sobre todo estar dentro de la ley, no andar tomados en la claro. calle, no andar haciendo cosas que no debemos, peleándonos, cruzándonos las calles a la mitad de la calle. O sea, hay muchas cosas que tenemos que observar que indica que eres una persona normal. Pero si andas gritando con una cerveza en la mano y ¡viva México, hijos de Villa! Es la conducta moral. Entonces, si yo voy a ir a hacer, o un hombre que se les hace muy fácil ir a hacer sus pipí en la calle, hay una llanta, pues no, imagínate. Entonces. Estaba sucia. Exacto. Estoy quitando el polvo.
Pero lo que me explico es que es verdad, tú sabes lo que estás haciendo. Cuando llegas a este país, sabes las reglas que tienes que seguir. Ah, claro que las sabes. Y sabes que, sin necesidad de que te las digan, no. Por lógica de que sabes cómo se maneja, ah, ok, eso no se debe de hacer así. Es normal. Uh-huh. Pues, amigos, vayan, porque no hay nada mejor que oír la información directamente de la persona, uh-huh. directamente de la organización, directamente de la agencia, lo que sea. Y no tengan miedo. Y no tengan miedo, porque esto es algo que es nada más información. Nadie va a estar ahí para arrestar a nadie, nada. No pueden hacer nada de eso. Y sabes también, Silvia, aparte de que vayan, las personas que han asistido a estos foros por estos últimos 3 años saben que es seguro ir. Uh-huh. Saben que hasta se llevan sus preguntas, van a poder hacer preguntas. Si no la quieren hacer en público, la pueden escribir y se las damos nosotros a ellos y ellos las van a estar contestando. Entonces, es bien importante que no tengan miedo. Esto es súper seguro. Esto es únicamente información. Vas a poder preguntar, ¿en realidad me van a quitar mi green card? ¿En realidad me van a quitar mi ciudadanía? ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué están haciendo? O, por ejemplo, ahora estaba hablando con unas personas que me decían a mí, bueno, ¿y qué tal si me espero para la visa U? Porque con este ambiente me da mucho miedo que pues ya van a tener mis datos, y, ¿verdad? Pues no te esperes, mejor órale, ¿no? Sí, entonces, sí. Vaya, todas esas cosas. Y esto, ahorita, bueno, dales la dirección otra la dirección, vez de, sí, la dirección, de la iglesia. Sí, ¿ya tienen lápiz y papel? Ya tienen. Es de 4 a 6 de la tarde, el sábado 29 de septiembre, y es 802 Este, Montecito, en la calle Montecito, en Santa Bárbara, y los que van a irse con su mapa, es el 93103, para que los guíe bien, y está justito enfrente de la iglesia de Guadalupe, es el salón parroquial. Y va a haber ahí, tú vas a ver gente. ¿Cómo que enfrente? ¿No está dentro de la iglesia de Guadalupe? Bueno, no. O sea, ¿hace cuenta que está la iglesia de Guadalupe? ¿Dónde se hace la fiesta? No es donde se hace la fiesta. Okay. Es, ok, se hace la fiesta aquí, perdón, estoy hablando hipotéticamente, y hacia mano izquierda, está una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí. Frente en contraesquina de donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, pues ya lo saben, amigos. Uh-huh. Está la Virgencita de Guadalupe acá y en la contraesquina, o sea, contraesquina, está así. Sí. Uh-huh. No está así enfrente ni de este lado, sino está así. En contraesquina. Y crean que van seguros, los está vigilando ahí la Virgen. Sí, no, de hecho, sabes, mira, lo he hecho en la Franklin, lo hemos hecho en la Casa de la Raza, uh-huh. que son lugares seguros. Pero esta vez nos inclinamos en una iglesia porque queremos que de verdad sientan que no, o sea, no hay, va a estar el padre, me imagino que va a estar ahí el padre, pero es sumamente seguro. Y sí, dígale a su hermana, a su familia, a su comadre, sí. a todo mundo, porque ¿sabe qué? Que aún si cualquier persona no tenemos la opción ahorita de uh-huh. legalizarnos o lo que sea, es importante saber es la importante. Información. Es muy importante. Así es que todos debemos estar muy bien informados. La información es poder, amigos. Sí. Y esto me lleva un poquito a hacer mi conversación que hago cada semana. A ver. Que es precisamente sobre el miedo. Como les decía, amigos, estaba yo hablando con unas personas que tenían mucho miedo de solicitar una visa. Y me doy cuenta que ellos no son la única persona. Esa conversación igualita la he tenido cientos de veces. Cientos de veces. Y me dicen, es que me da mucho miedo porque la gente, parientes, amigos, lo que sea, me dice que es muy arriesgado ahorita porque van a saber dónde estoy, ya van a saber con la solicitud dónde vivo, quién soy, cómo me llamo, etcétera. Y les digo yo, bueno, pero ¿cuál es tu otra opción? Si no vas a aplicar por la visa U o por cualquier otra cosa que ustedes puedan aplicar, ¿verdad? Pero en este caso era una visa U. Si no vas a aplicar para ello, ¿qué otra opción tienes para legalizarte? No, pues no tengo. Entonces, ¿qué pasa si no aplicas? No, pues me quedo como estoy. ¿Y te va muy bien? Pues no nos va obvio bien cuando no. no tenemos papeles. No tenemos las mismas opciones que cuando tenemos papeles, en cuanto a trabajo, en cuanto a salario, en cuanto, etcétera. Entonces, digo yo, amigo, amiga, escúchenme, no quiero decir que hagan y tomen decisiones que sean a la y se va, no. Pero ustedes hagan su investigación y hagan su investigación directas de las personas que están en esos trabajos, que están en esos puestos, que les pueden decir la información, no de otras personas. Esta pareja con la que hablaba yo hoy,
me decía, es que lamentablemente todo mundo nos dice las historias de horror y eso nos da miedo. Bueno, pues yo les digo las historias buenas. En el caso este, por ejemplo, la Visa U, que es específicamente para víctimas de delitos, nunca me han negado una. De la gente que yo he mandado, nunca han negado una. Nunca se han llevado a nadie. Nunca, ¿me entiende? Entonces, lo que yo digo, uno no puede vivir con miedo. Hay veces que tiene uno problemas en la calle, hay veces que uno lo amenazan, y tú, ¿qué vas a ver? Y te va a mandar la migra, y quién sabe qué. Son promesas vacías. Uh-huh. Porque imagínense cuánta gente necesitaría ICE para ir a casa de cada persona a recoger uno por uno y a ver si lo encuentra, y si no, a ver si regresa. Y son cosas vacías, son amenazas. No puede uno vivir así, porque estas personas con las que yo estaba hablando, había veces no querían salir ni de su casa, del puro miedo. Y tener miedo, yo he tenido miedo, y es horrible. Uh-huh. Es horrible. El miedo, amigos, nos paraliza. El miedo no nos ayuda en nada. En nada. No te deja pensar el miedo. Exactamente. Te bloquea. Te bloqueas. Entonces, amigos, yo lo que digo es, cuando ustedes sientan que pueden tener la posibilidad de hacer algo positivo por ustedes mismos, hagan la investigación correspondiente. Vayan, toquen puertas, pregunten, vayan a foros, vayan a lo, qué sé yo, cualquier cosa. Si no saben manejar el internet, pídanle a alguien que les ayude. Pero no se queden sentados sin hacer nada. Ustedes pueden y tienen el derecho de salir adelante. Entonces, no se queden con ese miedo. Hagan y actúen las cosas como deben de ser. Porque, como yo siempre digo, el no ya lo tienen. Ahorita está sin papeles, ahorita está en una situación difícil, ahorita está con un salario que a lo mejor no le alcanza muy bien, ¿verdad? ¿Y qué tal si sí lo logra? Entonces, no hay ningún riesgo. Si le dicen que no, lo peor puede pasar es, ok, se queda como está, sí, ¿no? Sí, porque la visa U, Silvia, una de las bendiciones que tiene la visa U es que es como cuando te niegan un crédito. Si no te lo dan, no pasa nada, no te van a reportar en ningún lugar, no te va a pasar nada. Y es igual como con la, nuevamente, la visa U, en cuando tú recibes tu recibo de visa U, esa sí es una protección. Claro. No es como una petición familiar, que es la I-130, no, esa no es protección. Pero la visa U es la única que sí es protección. Así es. Y eso es una bendición, ¿no? Así es. Entonces, déjenme que les diga, amigos, esto es en todas las situaciones de la vida. Ahorita estamos hablando de inmigración, que es algo que nos preocupa a todos muchísimo. Pero en todas las cosas de la vida, no permita usted que el miedo lo paralice. Y mucho menos pase ese miedo a las siguientes generaciones, porque sus hijos lo están viendo, ¿verdad? Toda su familia lo está viendo, y no podemos crear una comunidad latina llena de miedo. No es justo para nadie. Eso digo yo, pero ustedes, amigos, tienen la última palabra, opinen, como siempre. Opinen, pero si es opinen, como díganos qué piensan, etcétera. Últimos saludos, perdón. Okay. Fátima Martínez, desde México. San Miguel Allende. Ah, desde San Miguel Allende. Sí, hola, Fátima. Hola, Fátima. Hola, ¿cómo estás? Fuimos el año pasado, hermano. Ricarda González. ¡Ay, Ricarda! ¡Hola! Está en Durango ella, ¿eh? Fíjense, hasta allá nos llegan. Un beso, saludos. ¡Qué maravilla! Pues también a Polonia, que trabaja ahí en Samarkand, y a Juanito, el chef de ahí, también. Saludos, Juanito. Un saludazo para ellos también. Y allá arriba está Pati Alaniz, ¿no está allí? Pati Alaniz también, Guadalupe. Pati Alaniz, ¿qué tal? Muchísimos saludos para ti. La vimos en la semana y dijimos, te vamos a mandar saludos. Ah, mira, saludos. Ahí está bien, bueno, linda. Un saludo, sí. A mi saludote padre, a todos ustedes que nos hacen favor de vernos, y les mandamos un abrazo cariñoso para todos ustedes y que nos sigan viendo. Creo que y ya se nos quitaron. Acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Okay, no importa. Oye, pero qué interesante, Silvia, ¿eh? Hago las noticias en confianza porque me gusta hablar con mi gente, la gente latina, y porque me gusta hablar de las cosas que son importantes para todos, como la familia y todo lo que tenga que ver con ella.
Me gustan las noticias en confianza porque me permite estar en comunicación con nuestra comunidad y mantenerles informados de las cosas más importantes que nos interesa a todos. A mí me gusta estar en las noticias en confianza porque me gusta estar en contacto con la comunidad, trayéndoles entretenimiento y con los grandes temas que nos trae Silvia y Enoch siempre. Les agradezco a todos los que nos ven.